Bueno, mi gente, muy buenos días. Este hoy otro día más. Ya llevamos, vamos bastantes días echándole bola para que usted vea cómo son nuestras vidas navideñas en el RV. Hemos tenido que venir para casa porque usted sabe que aquí está mi papá, mi mamá. Estamos en Navidad, que son días para compartir, para salir a pasear, para comer por ahí. Estamos viendo las nietas. Ya el día de hoy nos regresamos al RV otra vez, a nuestra vida normal del RV. Vamos a empezar un nuevo día, traslado para Tampa y nos vamos. ¿Cómo que para Tampa? Nos vamos para el RV. ¿Para qué ustedes van para el RV? Bueno, nosotros vivimos en el RV. No, pero si tú estás ahí, tú estás todo el Shabbat, tienes la pierna al Shabbat, tú no puedes irte al RV, porque cada vez que ustedes se van al RV es todo como unos jóvenes. ¿Nosotros cómo así? Nosotros vamos y venimos. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que mi mamá tiene que estar descansando, tiene que estar en una cama, con la pierna para arriba, así, para arriba. ¿Y su venda dónde está? No, pero un momentico. ¿A ti cómo se te olvidó que tú tienes un dedo? No, pero un momentico, ya tiene su dedo, montico. Ella tiene el dedo, mira. Yo me estoy cuidando. Es que no importa que tú te estés cuidando. La cosa es que tú tengas que estar cuidándote al 100%. Porque te la pasas caminando por ahí, no fuimos al festival de la nena, caminaste todo ese festival como si no tuviese un dedito fracturado. Que ahora los hijos ahora la van a reclamar, ahora nos van a reclamar. Ahora empieza con el sermón. Ahora van a empezar con el sermón de abuelo. Sí, estamos. No, pues. Escúchame, se tienen que quedar aquí. Porque yo sé que cuando pisen el RV, esto dice vámonos y tú vámonos. Y se van para Tampa, se van a explorar por ahí. Pero si tú supieras que es al revés, es tu mamá la que ella se pone con esa, la que ella quiere vámonos, vamos para acá. Bueno, no ya, soy yo. Ya ahí, yo no me meto en ese caso, pero ella tiene que descansar. Y si mi mamá no está descansando para que recupere ese dedito, no va para ningún lado. Bueno, pero está bien, pero ella se va a quedar aquí. Ahora sí, Ella se va a quedar aquí. Chacho, había que salir de la casa corriendo, porque imagínate. Chacho. Terminamos yéndonos para hablar, ¿viste? Que no. El show ese que tenía montado ahí con la hija esta, tú, con tu hija. No. Un chusito ahí a mí. El culpable yo. Bien bueno, pues. No, está preocupada. Pero nada. Anyway, ahora, hoy no vamos a hacer nada. Ahora los sigo diciéndole a uno. Los pájaros le tiran a las escopetas. Un sermón ahí. Que no hagas esto, que no hagas los otros, que no hagas esto, que cuidado con esto, que verga. Bueno. Hoy parece que como que no vamos a hacer mucho porque está cayendo una tormenta. Esto aquí está lloviendo. Estamos un poquito preocupados porque estaba haciendo una ventolera y nosotros dejamos el awning afuera. Aunque lo dejamos bien amarrado. Sí, eso lo dejamos bien set. Pero no podemos estar con este problema de que si viene una ventolera hay que recogerlo todo. Sí, bueno, sí. Bueno, si viene una ventolera más fuerte, pero sí se va a poner feo durante la tarde. Hay que estar, cuando uno está viviendo en un RV, atención, cuando uno está viviendo en un RV, uno tiene que estar pendiente del weather. El tiempo. Tiene que estar pendiente, tiene que tener la aplicación de weather y chequear la temperatura, todo si va a llover, tiempo, todo sí. El tiempo, papá. Debe ser parte de tu vida. ¿Ok? Así que no debe haber queja, que hay que chequear el weather constantemente. Esa fue la nena que nos echó un mal ojo para que no saliéramos. Me imagino que tiene que estar en la casa, mandarle mucha lluvia, una inundación, mucha lluvia, que no salgan para ningún lado. Que se queden aquí en la casa. Y mira, sí, está cayendo una tormenta. Pero mira que salgamos de la casa, mira, el RV. No, los muchachos se preocupan a uno, pero como que si no fuera un viejo. Tampoco así. Ella dice que somos unos viejitos prematuros. Y que somos unos viejitos prematuros. Dime tú, estamos libres, somos libres. Me imagino que yo soy el que se va a mamar aquí la lluvia. Va a comprarle un pancito porque hoy nos vamos a comer la picañita esa ahumada rebanada que te regalaron.
imagino que soy yo el que se tiene que bajar y mamarse. Lamentablemente yo no puedo correr, no me puedo arriesgar a tener un resbalón ni nada. Me imagino. Te toca a ti salir. Me imagino. Ten mucho cuidado ahora cuando te bajes con esta lluvia. Coño, el más huevón. Okay. Cindy, yo soy Ranger. Ok. Dale. Ranger, mira, pero tampoco así, porque está cayendo un palo de gofra. Mira, el tipo de la Navidad recogió todos sus huevonadas, porque mira. Mira. Ah, porque esos son inflables. Mira, está tronando el polo. No, papá, nuestro río está paradito, papá. Muñeco. Está nuestro río, papá. Para que sepa. Mira. ¡Ah! Toma tu tomate, papá. Muñeco. Déjame mirar bien. No, todo está bien. Muñeco, papá. Ay, qué bueno que no pasó nada con esa ventolera que estaba haciendo. Yes. Oh, Dios mío, no pasó ni un segundo que nos estacionamos. Edwin se bajó para ayudarme y mira, cayó la ventolera. La lluvia, mira. Ay, Dios mío, ahora a ver cuando tenga un break, pues yo no puedo estar corriendo. Ay, Dios. Misión cumplida. Miren cómo está eso de inundado. Eso se inundó para el coño, para que sepa. Oh, pero por lo menos nos dio un chancecito ahí para salir, pero mira. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste aquí esto? ¿Cuándo? Antes de irme, yo paso aquí en todos los días. ¿No? ¿Seguro? El menú de hoy. La pequeñita ahumada. Sí, mira, ahí está. Yo necesito una planta. No me encargo de hacer eso que tiene medio de ahí. Vamos a ponerla a descongelar rápido. Ave María, mira. No, bueno, lo que pasa es que... fue un accidente. Lo que pasó fue... que se nos cayó el arbolito. A mí me gusta cuando tú hablas así, se nos cayó, se nos dañó, nosotros. Claro. Mira, ahora. Se nos cayó la rueda. Pausa, que hay que arreglar esto. Aquí pareciera que hay niños pequeños. Mira, está listo, papá. Uf, picañita. Buena esto, sí, mira. Yummy. Un favor ahí, Cindy. Uh-huh. Agárrate esos panes ahí. Ábrelos ahí como por la mitad. Sí. Okay. ¿Vale, comer dos y tú? Entendido, chef. Ah, bueno. Creo que nos pasamos. Esto es demasiado. Oh, my God. Lo que pasa es que, bueno, hay que decirle también que la vida de Arby que tenemos ahorita, al día de hoy, desayunamos nada más y no tenemos más nada en la boca. Sí. Buen provecho. Ahora sí, son las 6:30 de la tarde, para que sepa. Mira, para ahí un momento. ¿Ah? Para ahí que te voy a decir algo. Bueno. Mira, esta es la lista de las personas que hay que regalarle. ¿Qué hay que regalarle qué? De los regalos de Navidad. ¿Ok? Ok. Y esto es lo que yo quiero para Navidad. Mi lista de regalos. ¿What? ¿Qué es, Tuli? ¡Tú una lista de tres pares! ¡Tú lo hiciste loca!